al aire. Saludamos a toda la gente que se conecta con nosotros a través del Facebook Live. Estamos hablando hoy de la reapertura. Básicamente, desde muy temprano estamos discutiendo lo que está pasando con el sector productivo en Colombia. Se anunció que hoy empezaba la construcción, que empezaba la manufactura. Así lo dijo el gobierno nacional. Sin embargo, pues los alcaldes y gobernadores pues están tomando las decisiones de reglamentar de acuerdo a lo que sucede en cada una de sus regiones. Por eso yo les preguntaba a mis compañeros en Cali, en Medellín, en Barranquilla, pues qué pasaba y cómo estaba funcionando la reapertura, la reactivación de estos sectores. Pero antes de irnos a hablar con los alcaldes y antes también de hablar con la encargada del gobierno nacional, precisamente de tener esa relación desde el nivel central al nivel regional, la doctora Karen Abudinem, tenemos una noticia de último minuto, Gonzalo. ¿Cuál es la noticia de último minuto hasta ahora? Tiene que ver con el deporte, Camila, y con Argentina, porque se suma a Holanda en cuanto a fútbol se refiere. La Federación Argentina ha anunciado que da por finalizada la temporada 2019-2020. No habrá descensos, no habrá ascensos. Los clasificados para las Copas Libertadores y Sudamericanas se quedan como están en esta clasificación y Argentina se queda sin fútbol en esta temporada. Bueno, no es una nota, así vamos a empezar a verlos a todos, Gonzalo, mejor dicho, eso es lo que vamos a ver en todos los países, que se van a quedar sin fútbol por cuenta del coronavirus, que nadie se lo esperaba. Pero a propósito de la reapertura económica, que incluso querían los equipos de fútbol entrar poco a poco también a ser parte de esa reapertura, nos acompaña, como les decía, la alta consejera presidencial para las regiones de la Presidencia de la República, la doctora Karen Abudinem. Doctora Abudinem, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Camila, por invitarme al programa y bueno, y también un saludo a Oscar, a Ana Cristina y a Hugo. Exactamente, que son aquellos con quien usted tiene relación porque ellos están en las regiones, están en el Valle del Cauca, en Antioquia y en Atlántico. Pero mire, alta consejera, frente a la relación entre el gobierno nacional, entre el gobierno central y los alcaldes y gobernadores, ¿cómo se están tomando las decisiones? Es decir, cuando veíamos una molestia, por ejemplo, de parte de la alcaldía de Bogotá, de la alcaldesa Claudia López, que mencionaba, es que a mí no me comunicaron, es que a mí me avisaron a último minuto, es que no puede ser que que estén tomando decisiones y anunciando decretos sin habernos dicho a nosotros nada. Usted es precisamente la encargada de tener relaciones con las regiones. ¿Cómo está esa comunicación? ¿Cómo se están tomando las decisiones a nivel central, teniendo en cuenta también a las regiones? Bueno, Camila, nosotros tenemos conversaciones permanentes con los alcaldes y con los gobernadores del país. De hecho, yo creo que yo los llamo prácticamente a diario. Hoy le puedo decir que ya hablé con el gobernador de Cundinamarca, con el alcalde de Barranquilla, con la gobernadora de Atlántico. Permanentemente estamos comunicándonos y hemos hecho más de 20 mesas de ayudas regionales donde les hemos podido explicar cada uno de esos protocolos, cada una de esas actividades y cada una de esas decisiones que se toman en conjunto para poder lograr proteger la vida de los colombianos. Los alcaldes y los gobernadores, de verdad, hemos tenido ese acercamiento, esa unión, y por eso hemos podido trabajar en equipo de manera acertada, tomando las mejores decisiones y buscando soluciones para poder seguir transformando y seguir protegiendo las vidas. Alta consejera Karen Abudinem, sin embargo, yo le quiero preguntar, cuando se anuncian los decretos, por ejemplo, cuando se estaban anunciando los decretos para la reapertura de hoy lunes 27 de abril, pues algunos alcaldes con los que tuvimos nosotros comunicación dijeron lo mismo que dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y es, nos enteramos a través de la transmisión de televisión que tiene el presidente de la República todos los días a las 6 de la tarde. ¿Esos decretos se están comunicando a los alcaldes y gobernadores igual que al resto del país, que a un ciudadano del común como yo, por ejemplo, que me entero por televisión, o los alcaldes y gobernadores tienen conocimiento antes de que se anuncie por televisión a toda la ciudadanía? Camila, de hecho, ayer tuvimos una reunión muy larga con los alcaldes del país. Aquí estoy viendo al alcalde de Medellín, que de verdad hemos trabajado de la mano, muy unidos, buscando la protección, como digo yo, de la ciudadanía. Y duramos más de 4 horas en esa reunión, Camila, donde todos, absolutamente todos, respaldaron la decisión del señor presidente y otra vez
volvieron, digamos, volvimos otra vez nosotros como gobierno nacional, el ministro de Comercio, a fortalecer el tema de que la gradualidad la tienen ellos en cada uno de sus municipios. De hecho, por eso el mismo ministro de Comercio sacó una resolución ayer, luego de esa reunión con los alcaldes y los gobernadores, la resolución 0498, donde explícitamente dice que para las obras de manufactura deben en principio coordinar con los alcaldes de cada uno de los municipios del país. Entonces, esto es un trabajo coordinado, esto es un trabajo en equipo. El presidente Duque permanentemente llama a todos los alcaldes del país. Eso se lo puede inclusive decir el alcalde de Barranquilla, el alcalde de Medellín, que lo estoy viendo, que permanentemente están en comunicación activa, porque se trata de un trabajo en equipo, se trata, como lo ha dicho el presidente, de no vanidades, y nosotros todas las decisiones que hemos venido tomando, las hemos venido tomando en conjunto con todos los alcaldes y gobernadores del país. Pero entonces, alta consejera Karen Abudinem, ¿por qué razón hay unas ciudades que se han quejado, y le digo abiertamente, Bogotá, que dice que no se comunicaron con ellos? ¿Usted también es la encargada de tener la relación con Bogotá o no? ¿O Bogotá, o su consejería, no tiene comunicación con Bogotá y eso la maneja otra persona directamente? Mira, Camila, nosotros aquí somos un equipo. Aquí todos manejamos todos, aquí todos estamos trabajando por el mismo objetivo, que es proteger a los colombianos. Nosotros tenemos comunicación permanente, de hecho, con la alcaldesa de Bogotá, varias veces ha venido acá a Palacio, yo he estado en las reuniones con la alcaldesa de Bogotá, y es importante decir que aquí no se trata de buscar diferencias, sino se trata de proteger a los colombianos, se trata de unirnos y se trata de tomar las mejores medidas. Nosotros como gobierno hemos escuchado a los alcaldes y a los gobernadores cada vez que nos necesitan, cada vez que tenemos que buscar soluciones a los diferentes problemas. Con respecto, por ejemplo, Villavicencio y el gobernador del Meta, hemos tenido una relación muy cercana con todo lo que está pasando en las cárceles, y como le digo, el presidente tiene contacto permanente, 24/7, con todos los líderes regionales, porque aquí se trata es de trabajar en equipo. Doctora Budimen, yo le quisiera preguntar sobre las modificaciones que se le hicieron al decreto, y sobre una en especial, y es en el caso de que algunos alcaldes o gobernadores decidan tomar algunas acciones diferenciales o algunas acciones pues con respecto a su propio territorio, y es lo siguiente: dice que se debe consultar con el Ministerio del Interior. Es decir, por ejemplo, el alcalde de Medellín, que lo tenemos aquí con nosotros, él antes de implementar cualquier tipo de medida tendría que pasarla por el filtro del Ministerio del Interior. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, en el caso de Medellín, Medellín es una ciudad con COVID-19, por tal motivo solo puede implementar el decreto tal como está. Lo que se puede pronto revisar son medidas de los municipios no COVID, que son las medidas donde no hay ningún paciente con COVID-19, y este sí podría hablar con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, porque es muy importante, y revisar si ese sector productivo, en conjunto con comercio, hay alguna posibilidad, con todas las normas de bioseguridad, a ver si podrían abrir. Pero esto, como les digo, esto es diferente para cada municipio de Colombia. En el caso del alcalde de Medellín, yo sí tengo que destacar ese trabajo en equipo, yo sí tengo que destacar que el alcalde de Medellín ha hecho una gran gestión con los constructores de su ciudad, ya está trabajando también, lo vi hoy en redes diciendo, ya voy a empezar a trabajar con el sector de manufactura, y esa es la idea es poder entre todos buscar una forma de cómo volvemos esa Colombia productiva, cómo le damos oportunidad a la gente, y eso es lo que quiere el presidente Duque. El presidente Duque, relación con los alcaldes y gobernadores, de verdad es excepcional y permanente. Yo sí quiero dejar eso claro a todos los oyentes. Pero venga, consejera, ya hablaremos de cómo se está reactivando la economía en algunos sectores en las grandes capitales, pero usted acaba de mencionar a los municipios catalogados como
con cero COVID, los municipios cero COVID-19 en Colombia, que son creo que más de 800. ¿Esos municipios finalmente van a poder reactivar su economía? Usted dice que van a tener que consultar al Ministerio del Interior, pero ¿cada alcalde tendrá que hacerlo para pedir autorización? ¿O de qué forma el comercio y la agricultura y otras actividades en esas poblaciones va a poder regresar a su normalidad, sobre todo porque allí no hay casos confirmados? Y también quiero preguntarle si esos alcaldes deberán adelantar esas actividades productivas cerrando el ingreso al municipio, como muchos lo están haciendo desde ya. Bueno, miren, ahí la respuesta, yo voy a dar tres consideraciones, pero quien le puede profundizar mucho más en eso es el ministro de Comercio, la ministra del Interior y el doctor Diego Molano, que son los voceros del tema. Pero lo primero, un municipio no COVID tiene que cumplir las mismas reglas que dice el decreto. Los mayores de 70 años no pueden salir, los niños y jóvenes no pueden salir, no bares, no discotecas, no gimnasios. Pueden abrir el sector, obviamente, progresivo, tanto el industrial como el de la construcción, según las medidas del decreto que sacó el presidente de la República. Sin embargo, si ellos quisieran abrir otra actividad diferente a la construcción o a las actividades diferentes que aparece en el decreto, eso es lo que debe ser consultado al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior para poder revisar las normas de bioseguridad y poder establecer si se puede o no se puede. Algo muy importante, debe tener un espacio de 60 kilómetros para poder abrir ese municipio mínimo. Entre un municipio COVID y uno no COVID debe haber 60 kilómetros de, digamos, de distancia. Entonces es muy importante revisar eso. Los alcaldes nos han dicho, muchos de ellos, para nosotros esto es un respiro porque volvemos poco a poco, progresivamente. Claro, ellos son los que tienen la llave de esa progresividad y vamos avanzando en equipo para poder seguir salvando la vida de los colombianos. Pero entonces, consejera, porque es que una de las cosas que nos dicen a nosotros a nivel regional, y usted que es de región, básicamente debe saber que existe ese pensamiento sobre lo que pasa en Colombia, y es que todas las decisiones están supremamente centralizadas, que Colombia es un país centralista. Entonces, a la hora de tomar las decisiones en los decretos, pues se hace de manera general y no se tiene en cuenta las distintas características que tiene cada una de las regiones. Por ejemplo, Cali, pues tiene unas necesidades completamente distintas a las que tiene Medellín. ¿Por qué razón no se toman decisiones de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones? Hay municipios que no tienen coronavirus, así que deberían estar funcionando, creería uno, pues común y corriente, con sus tiendas abiertas, con su comercio abierto, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se toman las decisiones de esa manera? Camila, porque aquí se trata de salvar vidas y se trata de proteger a todos. Nosotros no podemos de una manera aventurada, sin tener un proceso, sin tener unos protocolos de bioseguridad, sin tener una revisión por parte tanto de los alcaldes como del ministerio. Esto es un equipo, aquí no se trata de decir quién manda más o quién puede más. Aquí lo que se trata, y lo digo de verdad, Camila, se trata es de protegernos, se trata es de autocuidarnos también nosotros, y se trata de concientizar que el país hoy cambió, que hoy la pandemia nos hizo cambiar nuestras vidas. O yo les pregunto a ustedes, todos ustedes hoy están desde sus casas trabajando para la emisora. Nunca nos hubiéramos podido imaginar, y perdónenme, estar haciendo todos por videoconferencia este programa radial. Entonces, yo sí creo que aquí lo importante es, sí conocemos las particularidades, pero sí es importante ese trabajo en equipo. Pero, con doctora, doctora Budine, perdone que insista yo en la pregunta de Camila, en este sentido. Es decir, el decreto sale de Palacio, sale de la Casa Presidencial, de la Casa de Nariño, y tiene que aplicarse en las regiones, ese decreto. Yo le pregunto, ¿qué tanta flexibilidad, qué tanta capacidad de maniobra tienen los alcaldes para que eso que está contenido en el decreto se pueda ejecutar de la mejor manera? Por ejemplo, en Barranquilla, usted comprenderá que el tema de la hora... Una cosa es caminar a las 4 o 5 de la mañana y otra cosa es caminar a las 8 o 10 de la mañana cuando ya el sol está mucho más fuerte. ¿Ese tipo de posibilidades de maniobrar tienen los alcaldes o todo es tan rígido a lo que está contenido en el decreto? Miren, frente a lo que me estás preguntando,
quiero ser muy clara, frente al tema de ejercicio, cada alcalde define a qué hora pone los horarios de ejercicio. Bogotá lo puso de una hora a otra, Barranquilla de otra hora a otra, Medellín a otra hora. Aquí, en ese sentido, cada uno tiene la flexibilidad de implementar estas normas del gobierno nacional como más se ajusten a su territorio. Pero entonces, si usted dice que cada alcalde, cada gobernador toma la decisión en su territorio, como más se ajusten, pero ¿cuáles son los permisos que deben pedir? Ahí yo sé que usted dice que eso es del Ministerio del Interior y demás, pero ¿qué es del orden nacional y qué es del orden local? Porque esa es una de las discusiones que hemos tenido en estos días, y es ¿qué decide el presidente de la República desde el Ejecutivo Central y qué puede decidir un alcalde y un gobernador? ¿Cuáles son las competencias de unos y otros? Mira, Camila, nosotros tenemos un decreto, que es el decreto de orden público, donde establece las excepciones. Estas excepciones, algunas hay que implementarlas porque son necesarias para proteger la vida de los colombianos, y hay otras excepciones, Camila, que están abiertas para que los alcaldes y los gobernadores, según su condición y según la, digamos, la cultura territorial, puedan de alguna manera ajustarlas a eso. Yo lo que creo es que aquí lo más importante, Camila, y de verdad, no, independientemente de ahondar en todos estos temas, aquí lo más importante es que hay una unión, que trabajamos en equipo, que los alcaldes hoy se levantaron todos muy juiciosos a cumplir esta medida con el gobierno nacional, que estamos siempre prestos a escucharlo y que, como le digo, aquí no se trata, el presidente es el presidente de la República, pero los alcaldes son los mandatarios locales, son los que de alguna manera nos ayudan a nosotros como gobierno a implementar cada una de las acciones que se deben implementar para proteger. Esto no es un juego, Camila, y de verdad lo digo con todo cariño, esto es proteger la vida de todos, mi vida, tu vida, la de los niños, la de los adultos mayores, la de las mujeres, la de los jóvenes. Aquí entre todos tenemos que protegernos y estar unidos, y esa es la mejor manera de poder decir que pudimos salir adelante frente a una pandemia como es el COVID-19. Gonzalo, a esta hora tenemos preguntas de oyentes para la doctora Budinem, precisamente sobre esta relación del gobierno nacional, el gobierno central, con las regiones a la hora de reactivar ciertos sectores de la economía. Efectivamente, Camila, mucha gente comentando a través de nuestro Facebook Live, y consejera Isa Villamor le pregunta lo siguiente: ¿cuándo abren los vuelos internacionales y si esa decisión depende del gobierno o si depende de cada alcalde en cuanto al aeropuerto se refiere de la ciudad? Bueno, la respuesta es muy clara: en este momento los vuelos están cerrados, eso lo dice el decreto, y frente al tema, quien le puede ahondar le puede dar mucha mayor claridad es la ministra de Transporte, quien es quien lidera el tema frente a los vuelos nacionales e internacionales, pero hoy están los aeropuertos cerrados. Claro, pero en torno a eso, doctora Budinem, precisamente lo que pregunta la oyente, y es, digamos que el gobierno nacional toma la decisión de abrir los aeropuertos para vuelos nacionales, y hay una ciudad, digamos Cali, que dice no, aquí no abrimos el aeropuerto, yo no quiero recibir ningún vuelo de otra ciudad del país. ¿Eso lo puede hacer un alcalde o no está en la potestad del alcalde tomar la decisión sobre si se abre el aeropuerto de su ciudad o no? Mira, yo quiero ser muy franca, eso lo debe contestar la ministra de Transporte. O sea, usted no. Yo soy la consejera para las regiones, tengo todo el relacionamiento con los alcaldes y gobernadores, pero ya en normas puntuales lo debe contestar la ministra de Transporte. Pues precisamente es la doctora Karen Abudinem que nos está hablando de cómo es esa relación entre el gobierno central y las regiones. Queríamos hablar con usted de eso, doctora Abudinem. Mil gracias por haber estado con nosotros. Nos queda de conclusión, de lo que usted nos dice, es que están trabajando en equipo. Pues ojalá así sea, porque yo creo que la ciudadanía se confunde mucho cuando se le dice una cosa desde el nivel central y otra completamente distinta a nivel local. Así que gracias por habernos atendido, por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchísimas gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Es la doctora Karen Abudinem, alta consejera presidencial para las regiones de la Presidencia de la República, esa que se encarga precisamente de levantar el teléfono y hablar con los alcaldes. Y nos decía, hemos estado hablando con el alcalde de Medellín constantemente, quien también está con nosotros en la línea, alcalde Daniel Quintero. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, un saludo para ti, para Hugo, para todo el equipo hoy en la Mesa Blue. De verdad, muy contento de estar aquí. Un saludo a Karen, a todo el gobierno nacional y a todas las personas pues que han estado enfrentando este que es
el reto más duro que han enfrentado o un gobierno nacional o los gobiernos locales en los últimos 100 años. Esto es un reto muy grande y en algo coincido de forma definitiva. Aquí todos debemos trabajar por lo mismo, que es salvar vidas, que es proteger los empleos de las personas, esas dos variables fundamentales que van a definir el futuro de Colombia y por tanto las acciones que hagamos, que tomemos, deben estar coordinadas y deben tener como propósito unirnos para salir adelante y para pasar esta página. Alcalde Quintero, decía la doctora Karen Audinem que ha tenido pues mucho contacto con los alcaldes, entre esos usted, y uno se pregunta y la ciudadanía y los oyentes dicen, oiga, ¿por qué por ejemplo Medellín sí estaba preparado? Medellín sí tiene listo su página de internet, Medellín está listo para que abran manufacturas y construcción, y por ejemplo otras ciudades como es el caso de Bogotá dicen, no, nosotros hoy 27 no vamos a abrir, nosotros empezamos el registro el día de hoy. ¿Por qué esa diferencia? Yo creo que cada ciudad se maneja de forma diferente. En Medellín nosotros nos hemos venido preparando desde hace un buen tiempo, nos tomamos muy en serio lo que estaba pasando en el mundo, las decisiones que iba tomando el gobierno nacional y preparándonos con ellos para enfrentar este tema, esta parte, este reto, y por eso pudimos preparar el sistema de salud. Hicimos los cercos epidemiológicos con mucha contundencia, eso nos permitió reducir el número de casos en estudio, que es una variable que es clave dentro de esta crisis del COVID-19. Pudimos preparar tecnología, usarla, eso ya, digamos, depende de cada alcalde cómo gestiona y maneja su territorio, pero claro, en definitiva el mensaje es, pero alcalde, tiene pues su propio ritmo, ¿no? Pero era que usted tenía información privilegiada, por ejemplo, que no tenían alcaldes de otras ciudades. Mejor dicho, ¿por qué Medellín sí estaba lista y otras ciudades no? Usted se enteró de los decretos igual que el resto de alcaldes, me imagino, que fue a través de la transmisión por televisión por parte del presidente de la República, a pesar que, como dijo la doctora Karen Audinem, pues estuvieron en contacto con ustedes constantemente. Sí, nosotros, además pues de los decretos, de las reuniones que tuvimos con Presidencia, como digo, nos tomamos muy en serio el tema y entendimos desde el primer día que el uso de tecnología iba a ser clave, que hacer los cercos epidemiológicos iba a ser clave y que más que estar dando batallas de quién es el responsable de una cosa o de la otra, lo que nos pusimos fue a trabajar. Y en ese orden de ideas, pues eso es lo que hemos estado haciendo, trabajando sin descanso, coordinando al sector público, al sector privado, a la academia. Obviamente uno no solo se relaciona con el gobierno nacional, sino con el sector privado también, que le está diciendo a uno que está viendo, con la academia que le dice a uno que está viendo, y coordinándolos a todos, pues están pasando muchas cosas, lo de los ventiladores, lo de los reactivos, lo de los tapabocas, lo de la tecnología, es el resultado de la coordinación de un ecosistema para enfrentar un reto. Aquí todos nos dimos cuenta que estábamos enfrentando un reto y que esto no lo resuelve ni un alcalde, ni un presidente, sino una sociedad completa y unida, y por eso desde el primer día no vacilamos en lo absoluto. Acá dijimos unidad y unidad en torno a las decisiones presidenciales, en torno a las decisiones de la gobernación y claro está de toda la ciudad en alrededor de las decisiones que he tomado como alcalde de la ciudad. Gracias a eso la ciudad está ordenada, disciplinada, todos los protocolos se han venido cumpliendo y como dices Camila bien, pues nos hemos podido anticipar y la tecnología ha sido esa herramienta poderosa que nos ha permitido anticiparnos a muchos procesos. Señor alcalde, hay dos plataformas, pues son la plataforma Medellín Me Cuida, hay una familiar y otra que es para empresas y requiere un control policial, es decir, uno se inscribe, ha sido pues según la hora en que uno se meta, pues ha tenido ciertas dificultades, yo me pude inscribir muy fácil, pero lo que veo en esa plataforma es que una vez uno se inscribe requiere mucho control de la fuera, es decir, se requiere un personal adicional de policía para que esté controlando porque es con un dispositivo. ¿Nos podría dar una explicación, por favor, de cómo va a funcionar, si es en terminales o no sé, en las estaciones de metro, o cómo va a ser ese control de lo que se registre en las plataformas? Bueno, estaba pidiendo que me trajeran uno de los dispositivos que tenemos. A la policía la hemos dotado de 1000 lectores, no lo tengo aquí, son unos lectores que leen el código infrarrojo que tiene o el código de barras que tiene la cédula. Pasa la policía ese lector y le dice rojo o verde en función de si la persona puede estar en la calle o no puede estar en la calle. Como dices, Ana, definitivamente es una herramienta que nos permite controlar, en este caso, el virus.
Esto es una batalla de información. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿a dónde nos queremos mover? A un mundo en el que, o un escenario en el que podamos tener la economía abierta y al mismo tiempo proteger las vidas. ¿Y cómo se logra eso? Si yo sé, cada vez que hay un caso de infección, a qué empresa pertenece esa persona, a qué familia pertenece, y entonces hago test masivos en la empresa, test en la familia, y en función de eso entonces pongo en cuarentena no la economía toda, sino la empresa, a la familia, y con el sistema evito incluso que se puedan montar no solo al sistema metro, sino al sistema de buses, que todo se controla a través de la tarjeta cívica. Esto nos permite desactivar a las personas que están enfermas o que deben estar en el circo epidemiológico y que no usen el sistema masivo de transporte. Todo ese tipo de decisiones son las que terminan haciendo la gran diferencia. En la primera etapa, por ejemplo, Medellín Me Cuida, como bien dices, ha tenido tal demanda que ha superado incluso las capacidades de la infraestructura que tenía la ciudad, pues incluso antes de mi llegada. Uh-huh. Ha permitido anticipar muchas cosas, saber en qué barrios tenemos que hacer más atención, dónde tenemos que hacer más prevención, predecir incluso solo por síntomas dónde eventualmente puede haber un caso, y llegar a los casos antes de que la persona llegue al hospital. Si uno dice, bueno, ¿cuál es el gran éxito de Medellín? Nosotros no esperamos que la gente esté enferma en el hospital. Procuramos detectarla antes para evitar que nos contagie a otras personas. Alcalde, la Plaza Minorista de Medellín está cerrada hace aproximadamente 2 semanas, y ese fue uno de los focos, si no el foco, de contagio de coronavirus en su ciudad, en la capital de Antioquia. ¿Cuándo se va a abrir la Plaza Minorista de Medellín? ¿Qué es lo que están esperando muchos ciudadanos? Quieren saber cuándo se va a abrir, ya que lleva 2 semanas cerradas. ¿Usted cuándo va a tomar esa decisión? O si ya la tomó, ¿cuándo se la anuncia a los medellinenses? Bueno, la Plaza Minorista fue una oportunidad muy interesante para mirar cómo funcionaba el protocolo que íbamos a implementar en esta segunda etapa. Lo primero es, detectamos un brote a tiempo, es decir, no esperamos que estalle el brote, sino que lo detectamos a tiempo. Somos capaces de aislar las familias y, en este caso, poner en cuarentena toda la minorista. ¿Durante cuánto tiempo? 15 días. Uh-huh. Esos 15 días nos permiten hacer las pruebas, aislar a las personas que tenían el virus, aislar a las familias, detectar nuevos casos. Muchos casos se detectaron resultado de ese ejercicio, pero en definitiva evitar lo más dramático, que es que uno se encuentre con los casos, pero ya cuando están en el hospital, cuando ya no se puede hacer nada. El día de mañana cumplirían la cuarentena. Ya la Secretaría de Salud creo está validando los protocolos, entiendo que están en orden y podrían empezar a funcionar desde el día de mañana. Es así, secretaria, la tengo aquí. Así es, entonces, en efecto, el día de mañana se reabriría la minorista, pero insisto, si cada vez que a nosotros nos llegan casos nuevos, nosotros podemos detectar con esos casos de qué empresas son, de dónde vienen, incluso cómo se mueven, porque nosotros tenemos georreferenciado la ubicación de las personas, georreferenciadas las empresas, y con eso podemos saber qué rutas están utilizando, y de esa manera entonces tener un control más certero sobre el territorio. Esas muchas de las medidas que venimos tomando, y hay muchas que son micromedidas que no son tan pomposas, pero que terminan haciendo la diferencia, pequeñas medidas que cambian las cosas. O sea que mañana se abre la minorista en Medellín. Tenemos una pregunta precisamente de un oyente de Medellín. Siempre y cuando se registren en la plataforma, con o sin problemas, porque la plataforma ha tenido retos. Okay. Pero si no están inscritos en la plataforma, hoy la plataforma, lo decía Ana Cristina, acá tengo los datos, hoy tenemos 800,000 familias registradas. Nosotros no solo registramos las familias de Medellín, sino que en coordinación con todos los alcaldes de los 10 municipios que nos rodean, les abrimos la plataforma para que registraran sus familias, y eso obviamente le ha creado presión a la plataforma, pero también la ha vuelto más potente. Hoy tenemos 2,300,000 personas registradas, tenemos 27,000 empresas, tenemos 300,000 empleados asociados a esas empresas, y nos envían protocolos. Aquí hago trampa porque miro el protocolo que lo tengo aquí al lado. Tenemos 6,317 empresas que ya enviaron protocolo, y a esos empleados de las empresas que ya enviaron protocolo, se les envía un mensaje y se les dice, oiga, usted ya puede salir. Permítame, alcalde Gonzalo, porque tenemos pregunta precisamente de los oyentes para el alcalde de Medellín.
Es así, Camila, le tengo dos preguntas, alcalde. La primera tiene que ver con el ejercicio, la hace Andrés Gómez Rondón. Alcalde, ¿por qué solo se puede hacer ejercicio una hora y además de 2 a 3 de la tarde? Una hora algo incómoda. Y Marlene Flechas le pregunta, alcalde, por favor, ¿hasta cuándo las lavanderías van a estar cerradas? ¿Las lavanderías se van a abrir, alcalde? Nosotros cada decisión de apertura la tomamos hablando con nuestros epidemiólogos. Además, tenemos a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia al frente de toda esta estrategia, lo cual también nos da un carácter técnico. Tenemos al CES, tenemos a la Escuela de Ingenieros de Antioquia, tenemos a todo el ecosistema. Las lavanderías, vamos a revisar el tema. Yo no me atrevería, yo no soy epidemiólogo, pero sí les puedo decir que cuando los epidemiólogos digan que se pueden abrir, se abren. Eso es su, eso, antes de eso. Eso está no como Oscar Montes, que está pidiendo que le abran las lavanderías en Barranquilla. Ahorita nos vamos para Barranquilla a ver qué dice. Yo he visto un montón de gente peluda que dice que por favor le abran las peluquerías, pero eso es un peligro gigante porque un solo peluquero infectado se lleva un barrio entero. Entonces, eso hay que irlo manejando con los protocolos adecuados. Alcalde de Medellín. Pero el dígame. Tema del deporte, qué pena, cierro con el tema del deporte. La decisión de 2 a 3 de la tarde no es una decisión que se le ocurrió al alcalde y dijo que sea 2 a 3. No, hay tres razones fundamentales. Una, epidemiológica. La razón epidemiológica es que esa es una hora de alta radiación, lo cual evita o reduce la posibilidad de contagio. Segundo, es una hora, también por ser de alta radiación, que conviene a las personas que llevan mucho tiempo en sus casas para que capturen bastante radiación, y eso creo activa la vitamina D o permite que el cuerpo produzca vitamina D. Entonces eso también por razones de salud es muy importante. Y tercero, por razones de control. Nosotros tenemos la plataforma más poderosa de América, no solo de América Latina, de América, para garantizar quiénes pueden estar en el territorio y quiénes no pueden estar en la calle. Esa plataforma es parte de la base de que los ciudadanos que están ahí son los que pueden estar y los que no, no. En esa hora no hay control, pues es muy difícil controlar a la gente que está haciendo deporte. Uh-huh. Pusimos esa hora en una hora valle, que no interfiera las acciones de control que hacemos en el resto de las horas en la ciudad. Pues alcalde de Medellín, Daniel Quintero, mil gracias por habernos atendido. Dígame, Camila, dígame. No, una última pregunta para el alcalde Daniel Quintero. Camila, perdón, señor alcalde, es que también la pregunta está por el comportamiento de la curva en Medellín, porque algunas personas dicen que dar permiso o abrir puerta para que salgan tantas personas a la vez puede ser peligroso sin saber en qué estado está la curva, qué tanto se ha aplanado, cómo se ha comportado, qué sabemos de la curva en Medellín particularmente. Yo les muestro aquí, si la cámara me trae acá, y yo les muestro en definitiva qué es lo que nosotros todo el tiempo estamos mirando. Nosotros todo el tiempo estamos mirando estas tres curvas. La curva azul es la curva de casos que uno no sabe de dónde vinieron. La curva roja es los casos importados, y la amarilla uh-huh. es los casos asociados, los que uno mismo descubrió resultado del ejercicio del trabajo de la Secretaría de Salud y de todas las entidades asociadas. Entonces, esto es Colombia. Colombia está en la línea azul, un poquito elevada. Uno entonces empieza en orden. Se va por Bogotá en principio. A ver que me actualice eso. Entonces, en el caso de Bogotá, yo voy a actualizar ahí. Entonces, la azul está disparada, la amarilla está muy baja. Luego sigue Cali. Entonces, Cali también la azul disparada. En Medellín, nosotros hoy tenemos la curva azul por debajo. Es decir, nosotros no hemos dejado que la curva azul se nos vuele. Y los amarillos, que son los asociados, mantenemos el trabajo para garantizar los cercos epidemiológicos. Ese es el trabajo más importante que tienen que hacer las ciudades, que los cercos epidemiológicos se mantengan. ¿Por qué la tecnología es tan importante? Porque si yo sé que se me presentó un caso y puedo ir rápidamente a la empresa a hacer pruebas masivas, a la familia hacer pruebas masivas, soy capaz de subir esta y no esta. La azul, generalmente, uno se los encuentra en el hospital. Cuando lo encuentran en el hospital, ya es muy tarde. Y ahí es cuando es muy difícil controlar la situación porque se convierte en fallecimientos. Medellín hoy tiene 2 fallecimientos. Cuando uno mira el tema de fallecimientos, en digamos, por ciudades, entonces, pues obviamente, eso no quiere decir que ya nos salvamos, no, falta mucho. Pero Medellín no aparece ni siquiera en las primeras 15, está como en la ciudad número 17. Ahora, cuando va a América Latina, sí, se encuentra que Medellín es la ciudad que tiene
digamos, el mejor manejo hasta ahora de la primera cuarentena, uh-huh. en todos los indicadores. Falta mucho camino y por eso el uso de la tecnología y la disciplina de los ciudadanos es tan importante en esta segunda cuarentena, para que el sistema de salud no colapse. Entre tanto, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciendo el sistema de salud. Sí. Clínicas abandonadas las tomamos, estamos fabricando ventiladores, estamos creando nuestros propios reactivos. El ecosistema entero está funcionando al servicio de la crisis que hoy enfrentamos. Pues qué bueno, alcalde de Medellín, Daniel Quintero, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí, habernos explicado lo que está pasando en su ciudad y cómo están reabriendo hoy que empieza la construcción y la manufactura. Feliz resto de día para usted. Muchas gracias, Camila. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y nos vamos de Medellín para Cali, porque Cali es otra de las ciudades que también está reactivándose y nos atiende su alcalde Jorge Iván Ospina. Alcalde Ospina, bienvenido. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Camila. Un saludo muy especial para usted, para su equipo de trabajo y para toda la comunidad que nos escucha. Alcalde Ospina, empezamos esta emisión hablando con la alta consejera para las regiones, Karen Abudinem, y le preguntábamos sobre esa relación entre el gobierno central y los gobiernos regionales. En el caso suyo, en Cali, ¿cómo ha sido esa comunicación y cómo ha sido la relación para tomar las medidas de reactivación en el Valle del Cauca, en su capital, en Cali, que pues sabemos que tiene unos números bastante complicados? Yo diría que todo el mundo piensa en la descentralización y en la federalización hasta cuando llega a su escritorio. Eso significa de que a pesar de que existe una muy buena relación, un muy buen intercambio de ideas, en términos presupuestales efectivo, yo por acá no la he visto pasar. Eso significa que no ha existido una descentralización efectiva de recursos para que desde el ente territorial se pueda intervenir la crisis. Pero usted qué estaría pidiendo, alcalde Ospina? O sea, cuando usted habla de eso, habla precisamente de presupuesto para que ustedes en Cali puedan intervenir la crisis de una manera más contundente. Pero ¿qué es lo que ustedes le han solicitado al gobierno central a la hora de destinar algún tipo de recursos? Pero no solamente, digamos, Cali, sino toda la sociedad colombiana, porque son los alcaldes los que están más cerca del frente de batalla para intervenir la crisis por el coronavirus. Y en ese sentido, presupuestos que se pueden utilizar en atención primaria en salud, en seguridad alimentaria, en servicios públicos, en salud mental, en todo aquello que uno tiene que desatar cuando tiene una crisis de esta magnitud como la que hemos encontrado. Y aunque sí se han habilitado recursos nacionales, uh-huh. en el marco de intervenir la crisis, el modelo ejecutivo ha girado desde el centralismo y no desde la descentralización, que para mí es una oportunidad de mejoramiento inmediato. Pero entonces, frente a los decretos que esgrimió el gobierno nacional, que ustedes los alcaldes tienen que empezar a reglamentar el día de hoy en Cali, ¿ustedes han estado de acuerdo con esas decisiones? ¿Están listos para la manufactura, para la construcción, para las horas de hacer deporte, etcétera, etcétera? Ah, bien, pero ese es otro momento. Y yo en ese momento estoy de acuerdo en la necesidad de desescalar progresivamente el bloqueo económico que existe, ir adelantándolo con cargo a la evidencia, y me parece pertinente adelantarlo desde la industria de la construcción y de la manufactura por la intensidad que tiene esto en mano de obra y por las posibilidades económicas que le genera a la sociedad. Creo que ese desescalamiento que se adelanta en relación al sector económico tiene que estar muy de la mano, militante, auditado, y ante la menor sospecha de poder tener una crisis y un nuevo pico epidémico se debe actuar. Yo allí creo que sí es necesario hacerlo, y creo que es necesario hacerlo entre todos de manera ordenada, progresiva y de alguna forma debidamente establecida con los actores locales de la construcción y la manufactura. Sí, usted justamente para ponerle orden a la reactivación de estos sectores de la economía, alcalde, ha ordenado que se tramite un pasaporte digital sanitario. Ya hablamos más temprano del asunto, pero hasta hace poco, entiendo, comenzó a funcionar la plataforma. ¿Va a tener capacidad el municipio en materia tecnológica para responder a la demanda de trabajadores que van a buscar allí este pasaporte sanitario digital, alcalde? Sí, cuando toca, toca. Es imprescindible tener la capacidad, porque si no, no podríamos desarrollar bien el desescalonamiento.
¿Y qué significa un pasaporte sanitario digital? Significa que todo trabajador de la construcción o de la manufactura debe estar debidamente identificado. Debe conocerse que no viene de un hogar donde hay COVID positivo. Debe saberse que no está por encima de 60 años o no tener una morbilidad previa que lo pone en factor de riesgo. Debe conocerse que no ha llegado de sitios, digamos, por fuera de la ciudad donde el desdoblamiento de la epidemia no fue afortunado, dígase Ecuador. Y debe conocerse adicionalmente una trazabilidad de su desarrollo para tenerlo debidamente, digamos, inventariado, digitalizado y auditado. Para nosotros tener ese pasaporte sanitario digital es tan importante como tener el registro de las empresas y tan importante como que las empresas se conviertan en un escenario de formación en autocuidado, en acciones responsables. La empresa tiene que convertirse igualmente en el escenario para poder romper cadenas de contagio a través de una buena higiene de tos, un buen lavado de manos. Alcalde, ustedes entonces, si yo tuviera que concluir, ¿ustedes sí estaban preparados o sí están preparados para la reactivación de la infraestructura y la manufactura hoy para implementar los decretos que durante todo el fin de semana emitió el gobierno nacional o todavía están en proceso de acoplarse para poderlos empezar a que funcionen? Nosotros hemos trabajado muy fuerte durante todo el fin de semana en las plataformas y ellas se encuentran activadas en la alcaldía. Nosotros, en el marco de la progresividad que hemos planteado para que la industria de la construcción, de la vivienda, de la infraestructura urbana o para que la manufactura se inscriba, colocamos días y fechas para que ellos adelanten este registro de su protocolo y adelanten este registro del pasaporte sanitario digital. Y en la medida en que hemos establecido estas comunicaciones, lo hemos venido desarrollando muy bien. Yo pienso que todos somos conscientes que una empresa de manufactura que se encuentre en un espacio de especial calor por el número de pacientes contagiados no puede empezar y debe esperarse un poquito, y que toda aquella compañía que se encuentre distante de estos sitios de contagio pues puede empezar mucho más oportunamente. Como todos somos conscientes que el primer sector de la economía a ser consolidado es el sector de la economía directamente vinculado en la solución de la epidemia. Hago referencia a todo lo que significa bioseguridad, desinfección, todo lo que es la industria farmacéutica, toda la consolidación de la industria de la salud, que es muy importante en Cali, y que en la medida en que comience a funcionar a plenitud, se va a convertir en una complementariedad para intervenir los picos de la epidemia. Pero mire usted, alcalde, que a pesar de que no todos los trabajadores de las manufacturas y la construcción regresaron hoy en Cali a sus actividades, pues se vio mucha gente en el sistema de transporte público. Su secretaria de salud acaba de enviar un mensaje a los medios quejándose justamente por el desorden, la indisciplina de algunos que sin tapabocas se reunieron, participaron de aglomeraciones en estaciones y en buses del sistema. Hay muchas fotografías que están circulando. ¿Usted no teme que esto le pueda disparar a usted los casos de contagio en Cali, alcalde? Podría ser. Pero educar a una comunidad no es tan sencillo, y educar a una comunidad después de tanto tiempo en cuarentena suele ser un reto de todos, de los medios de comunicación y también del operador local público. Nosotros, por el contrario, estamos muy entusiastas de poderlo hacer muy bien, muy entusiastas de poder ordenar y orientar a nuestra comunidad a la ocupación marginal del sistema de transporte, tan solo el 35%, muy entusiastas de que la gente utilice mucho más la bicicleta y sistemas de transporte alternativos, y muy entusiastas en la idea de que todo asuma un proceso de autocuidado y prevención para evitar picos de contagio, enfermos y muertos. Una última pregunta que tenemos de los oyentes para el alcalde de Cali, ¿no, Gonzalo? Para el alcalde Ospina. Efectivamente, Camila, pregunta Nademi Botero a través de nuestro Facebook Live. Alcalde, le dicen lo siguiente: ¿dónde están las ayudas para las personas que viven en las ventas o de las ventas ambulantes en Cali? No he visto y no hemos visto las ayudas en el barrio León 13 ni en el barrio León Alfonso López. Esto se lo pregunta Nademi Botero, alcalde. Mire, nosotros hemos llegado a 180 mil alimentos, mercados distribuidos en la ciudad.
y hemos llegado a eso de una manera impactante, quizás como ninguna otra ciudad, a partir de las 3 de la madrugada en los diversos barrios. Es probable que algunas personas específicamente todavía no lo hayan recibido, pero la capacidad de seguridad alimentaria que hemos adelantado en la ciudad de Cali es un hecho probado de muchísima importancia. Pero siempre puede haber algo más que hacer y seguramente vamos a tomar el registro de la persona que nos lo plantea. En relación a los vendedores informales, lo hemos desarrollado con las diferentes asociaciones de vendedores informales que tiene la ciudad. Son organizaciones sindicales, 17 organizaciones sindicales, y a través de estas organizaciones sindicales, que son los voceros naturales del vendedor informal, hemos distribuido los alimentos para ellos. Pues es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, precisamente hablándonos de la reactivación de algunos sectores en Cali, también hoy 27 de abril. Alcalde Jorge Iván Ospina, qué placer tenerlo con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted. Bueno, muchas gracias, son ustedes muy amables para conmigo y esta llamada. Claro que sí, y ahora de Cali nos vamos para Barranquilla, porque ahí nos atiende el alcalde Jaime Pumarejo. Alcalde Pumarejo, bienvenido. Bueno, muy buenos días o tardes ya a todos. Mire, yo sé que hay muchas preguntas serias, pero es que la mayor preocupación de mi compañero Oscar Montes, que es el que vive en Barranquilla, y yo creo que usted se la puede responder, es alcalde. En el caso de Barranquilla, las lavanderías están contempladas para que empiecen a funcionar. ¿Cuándo? ¿Eso lo pueden tomar ustedes como decisión local o tienen que esperar a que el gobierno nacional lo diga? Eso depende, porque uno podría argumentar que las lavanderías son una empresa conexa con la industria de la salud, porque muchas lavanderías le lavan la ropa a, digamos, los hospitales, a los centros médicos, también a los hoteles que están funcionando todavía. Es decir, hay mucha letra menuda. Lo importante, más que hacer, en este momento creo yo, un análisis de sector por sector, lo importante es, yo creo, utilizar el sentido común, preguntarle a las autoridades locales y inscribirse y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Eso es lo más importante. Lo mismo nos preguntaban hoy los ferreteros, que son también una industria conexa a la construcción, y hablábamos con ellos de la importancia de que se inscribieran previamente y que al mismo tiempo tuvieran el cuidado de no atender público, sino hacerlo a través de plataformas digitales o de servicios a domicilio. Entonces, este es un proceso en el cual no hay un libreto, en el cual todos los alcaldes de Colombia y del mundo estamos aprendiendo en la marcha y tomando las decisiones con, yo creo, el rigor necesario, pero también entendiendo que esto desborda las capacidades institucionales de los países con mayor institucionalidad y también de países intermedios como alcalde Colombia. Alcalde Pumarejo, le pregunto por el tema, por el sistema de transporte masivo, por Transmetro. Entiendo que se presentaron algunas sobre cupos en algunos articulados. ¿Qué medida empieza a tomar la alcaldía de Barranquilla para ponerle control al tema del Transmetro, señor alcalde? Bueno, en el tema del Transmetro, hoy, inclusive yo sacaba hoy ahorita las cifras, nosotros movimos hoy menos gente que el lunes pasado, movimos 10.313 personas en Transmetro de 4 a 9 de la mañana y el lunes pasado 11.019. Desafortunadamente, un bus se averió en una estación y la gente, por sentir que iban a llegar tarde a su trabajo, colmó todo el bus y no se quería salir. Ahí se presentan varias situaciones que nos dejan lecciones aprendidas. Y hemos tomado las siguientes decisiones. Primero, recordarle a la gente que no estamos permitiendo que nadie se monte a los buses de pie. Segundo, le hemos exigido a las autoridades y vamos a montar puntos de control en el ingreso a la ciudad de Barranquilla, porque esto no sucedió en Barranquilla. Esta foto que está circulando a través de las redes sociales sucedió en otro municipio del área metropolitana, y le hemos dicho a nuestros funcionarios que hagan control, y en la primera estación de Barranquilla, si hay sobrecupo, obliguen a la gente a bajarse del bus. Tercero, le hemos pedido a Transmetro que en cada estación, sea de cualquier estación del área metropolitana, tengan el control con la fuerza pública de no dejar montar a las personas de pie, y que si alguien no acata la reglamentación o las instrucciones de nuestros funcionarios, que se le imponga una sanción. Y por último, le hemos dicho a los conductores de bus que no arranquen si hay
una aglomeración, es decir, si hay un sobrecupo. Estamos tomando estas medidas, pero también le estamos pidiendo a la ciudadanía que tenga paciencia, que salga con anticipación suficiente para prever que se va a demorar más de lo normal. Es decir, no podemos salir y pretender llegar a nuestro trabajo con la misma 20, media hora, una hora que hacíamos antes. Tenemos que suponer que nos vamos a demorar más, porque este es un momento distinto al resto de, digamos, de lo que estamos acostumbrados. Alcalde, tengo dos preguntas para usted que nos las hacen los oyentes y que yo creo que sirven para el resto del país, para todas las ciudades, porque ustedes pues todos tienen la misma información y comunicación con el gobierno central. Me escribe una oyente diciendo los trasteos, la gente que necesita trastearse. ¿Esa gente puede o no puede trastearse? No puede. No puede. Y eso es igual no en todas las ciudades del país. Yo sé que usted es Barranquilla, eso debe, pero eso es en todo el país. Eso debe ser igual en todas las ciudades. El gobierno ha dispuesto. Miren, hay cosas que son de fuerza mayor. Esto es una cosa de fuerza mayor. Uh-huh. Y ustedes pueden hablar con el quien les está arrendando el actual inmueble y quien les está arrendando el que viene, y pueden llegar a un acuerdo y decir, mire, me toca prorrogar por un mes esta situación. Pero en casos generales, las mudanzas no se permiten porque este es un movimiento donde tendríamos que reactivar entonces a las empresas de mudanza. Claro. Tendríamos que abrir otras industrias que no estamos en capacidad de abrir ahora mismo. Entonces las mudanzas no. Y otra pregunta generalizada, y eso también lo puede responder usted para el resto del país porque todos los alcaldes tienen la misma información, y es las empresas que ya venían operando, porque muchas ciudades tienen nuevas plataformas que tienen que registrarse, etcétera, etcétera. Las empresas que venían operando antes del 27 de abril siguen operando común y corriente. Así es, las empresas que venían operando anteriormente siguen operando porque hacen parte de unas industrias esenciales, como por ejemplo las generadoras de energía, las empresas de servicio público, pero eso no los exime de que deben cumplir con las nuevas normas de bioseguridad del decreto 666 que sacó el gobierno nacional, y de esa manera también tienen que poco a poco inscribirse y cumplir las reglas de las autoridades locales. Nosotros, por ejemplo, nos estamos comunicando con cada una de esas empresas y diciéndoles que deben hacernos llegar su protocolo y su cumplimiento a las nuevas disposiciones legales. Y te cuento algo, Camila, muy interesante. Estamos terminando de finiquitar un acuerdo con el Icontec, uh-huh, para que las empresas que operan en Barranquilla hagan una certificación del cumplimiento de sus normas de bioseguridad a través de esa empresa y con esas normas de calidad. Bueno, pues qué maravilla. Alcalde Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, gracias por habernos atendido, por habernos contado los detalles de cómo están funcionando hoy lunes, que empieza la reactivación poco a poco de la economía. Gracias por haber estado con nosotros y feliz resto de día para usted. Camila, y a todos ustedes, Oscar y demás de la mesa, un saludo. Y bueno, aquí estamos para seguir informando y en lo que viene de esta crisis que apenas está comenzando. Claro que sí, ay, que apenas está comenzando, ojalá no, ojalá vayamos por la mitad, es la 1:00 p.m. en punto. Estábamos hablando con los alcaldes de Medellín, de Cali, de Barranquilla y con la alta consejera para las regiones, Karen Abudinem, precisamente sobre esa relación entre las decisiones que se están tomando a nivel central del presidente de la República y cómo se están aplicando en las regiones. Ahí estaban entonces las voces, vamos a ver cómo va pasando esto poco a poco y cómo todos empezamos a acostumbrarnos de esta nueva realidad que nos está tocando vivir. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Ya saben que nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 a.m. Tu empresa mantiene su productividad desde casa con las soluciones tecnológicas.